bueno, pues vamos a comenzar con este maquillaje. Ahora le toca el maquillaje a la marca de Dior. Si ustedes miran aquí atrás, tengo como que sacados todos, más o menos haciendo como unos montoncitos, por así decirlo. Voy a bajar un poco más, ahí está. Entonces, en montoncitos quiero pensar, o voy a tratar de ver qué videos voy a hacer. Por ejemplo, tal vez a lo mejor haga Chanel y haga NARS, porque pues de Urban Decay no tengo como que tanta cosa, nada más tengo una base, un fijador, un corrector y un labial. De Kat Von D tengo un labial, un corrector, un polvo y una base. Si ustedes quieren ver eso, aunque sea, pues díganmelo en los comentarios. Y si ustedes quieren ver este video, comencemos. De Dior como que no tenemos tantas cosas también ahorita viendo, así como que no es un maquillaje completo, pero voy a estar utilizando lo que es este corrector. Este viene siendo el corrector en el tono 002 de Christian Dior. Se muestra de esta manera, creo que no tiene como que algún nombre aquí, lo estoy buscando, y nada más aquí dice CD. Ya les había explicado, voy a estar más o menos poniéndomelo aquí en los párpados para ver qué look nos hacemos, porque de sombras creo que no tengo. Entonces, híjole, no sé si saltarme las sombras, no sé si ustedes quieran ver este look, pero vamos a hacerlo algo natural, ¿qué les parece? Algo tranqui, tranqui, algo que casi nunca hago. Con Dior, fíjense que cuando yo conocí esta marca, o más bien dicho, bueno, yo conocí en sí las marcas de alta gama y de lujo, justamente cuando yo veía videos en YouTube. Entonces, pues obviamente era como el boom y toda la cosa de tener como ese tipo de cuestiones. Y si nos metemos en YouTube, casi la mayoría es, o bueno, en mis inicios cuando yo empezaba a ver YouTube, siempre sacaban como que marcas de muy alta gama y marcas pues donde la verdad pronunciaban más este tipo de cuestiones, que hasta la fecha siento que hay algunas youtubers que todavía siguen pronunciando más estas marcas un poco más caras que obviamente las marcas más sencillas, como por ejemplo, no sé, hay veces que luego dicen farmacia, pero farmacia viene siendo lo que es L'Oreal, lo que viene siendo Maybelline y ese tipo de cuestiones. Entonces, pues hay veces que pues vas al súper y dices, ok, pero pues no están tan económicas como las pintan, o por ejemplo hasta NYX, ¿no? Pero en Estados Unidos pues hay veces que luego es mucho más barato el maquillaje que aquí. Se supone que es como un video de una sola marca, y pues como no tenemos sombras de Dior, nos vamos a hacer un sombreado muy, muy básico, unas sombras muy bajitas. ¿Qué les parece? Que el micrófono lo tenía conectado, pero tenía ahí enfrente del aro de luz y obviamente pues se escucha como el eco. Una disculpilla por eso. Bueno, ya me hice lo que fue un delineado. No me he hecho más que la para pestañas, o sea, yo creo que me la voy a poner ahorita que selle todo este producto. Es un primer. Esta tiene FPS 20. De todos modos, toda la información se las pongo en la cajita de información o se las pongo aquí en pantalla, porque la verdad, estar diciendo todo esto es medio malo y no quiero arruinar como que el video. Entonces, este lo va a estar agitando y lo va a estar aplicando. Y les comentaba, entonces yo lo llegué a conocer cuando pues veía videos en YouTube y yo decía, no, pues ¿cuándo vas a tener ese tipo de cuestiones? Cuando conozco a Handy, ya tengo videos justamente explicándoles cómo es que conozco a Handy, pero les voy a hacer una micro versión, por si ustedes no se quieren chutar el video. Si ustedes quieren más información, les dejo el enlace aquí abajito del video. Pero bueno, yo empiezo a meterme en Facebook cuando me empieza a llamar esto la atención de maquillaje, y veo que había varias páginas así como de que pues vendían maquillaje, el maquillaje testado, el maquillaje pues así, que tenía como pues, hagan de cuenta que es así, yo depuro mi maquillaje y digo, ok, esta base de Dior pues tiene a lo mejor un 80% de vida, porque está como por aquí, tiene poquitito que se le sacó, hasta más, yo creo que un 90%. Pues no sé, me costó tanto, pero pues la quiero sacar porque necesito dinero, porque qué sé yo, porque ya no la uso, porque no la quiero regalar, no sé. Y entonces la subo a Facebook y justamente la doy en unos 250, 300 pesos, pero empiezo a decir qué es lo que proporciona, empiezo a lo mejor a sacar información de Sephora, información de la misma página de Dior, y empiezo más o menos a dar mi reseña, por así decirlo, y cómo me funcionó, pero el por qué ya no la quiero, pues obviamente eso es como pues algo que pues viene sobrando, por así decirlo. Entonces, pues ya tú ves, te gusta, te convence y te quedas en el punto de que te quedas a ver a esta persona. Ok, creo que esta base sí me va a quedar blanca. Tengo muchas bases de Dior y me fui por la más blanca. Déjenme la esparzo. Entonces, hagan de cuenta que pues ya
Handy sube lo que son unos productos, porque Handy viene siendo una revendedora, no son productos de Handy, viene siendo Handy una revendedora. Entonces, veo que su primera base que vende, por así decirlo, es la base de Kat Von D. Voy, me meto y le digo, yo la quiero, ¿me la puedes vender? Me dijo que la estaba dando, creo que en 250. Y entonces, pues ya, me dice, ¿qué crees? Que ya me la apartaron, ya se fue, te puedo ofrecer otra cosa. Y yo dije, pues bueno, pues o sea, me espero, veo qué onda y ya, ¿no? Entonces, pues es así como yo me fui haciendo de mis productos. Entonces me manda mensaje como a los 20 minutos y me dice, ¿qué crees? ¿Que me cancelaron? Me dijeron que no, te sigue interesando. Y yo dije, perfecto, yo la quiero. Entonces ya nos mandamos mensaje otra vez, volvemos a contactarnos y nos quedamos de ver en una estación específica del metro. Me voy a poner una segunda capa. Entonces, pues ya. Esta base oxida un poquito, entonces por eso me fui más o menos con el empaque, de que dije, pues se ve medio engañoso el empaque, la verdad. Esta viene siendo en el tono 031. Tengo una que es un poquito más oscura, pero oxida en naranja, y la verdad es que no me gusta. Cuando pasa como que el tiempo, cuando ya la esparces y la traes un buen ratillo, así oxida como en naranja, y es por eso que esa base no la escogí. Pero me quise ir por esta, y si no, pues de todos modos ahorita con los polvos y todo eso, nos vamos a corregir. Pues ya, contacta Handy, nos quedamos de ver en un lugar, me empieza a enseñar todo lo que vende. Y hagan de cuenta que yo nada más traía como que mis 250 y nada más para mi pasaje y mi boleto del metro, ¿no? Entonces, pues ya, la contacto, nos quedamos de ver, me empieza a enseñar lo que tiene. Y es así como yo empiezo a hacerme, pues, clienta y amistad, pues, con Handy, ¿no? Entonces, pues ya, nos quedamos de ver, me vende los productos, me enseña qué otros productos tenía y justamente... Mi primer base creo que sí fue de Kat Von D y después mi segunda base fue una de la marca de Helena Rubinstein. Que por cierto, esa base me quedaba bien y ahora me queda muy oscura. Pero bueno, regresando a esto. Entonces ella me empieza a decir, porque pues yo, o sea, oía muchas cosas muy buenas de esa base de Kat Von D, que Kat Von D esto, que tenía muy buena cobertura y pues a mí me gustaba la full cobertura, ¿no? Y hasta la fecha me sigue gustando la full cobertura. Entonces... pues ya, la pruebo, me gusta, dije sí, pues sí son productos originales y dije bueno, para lo que cuesta, ¿no? Ya después pues igual nos volvemos a ver, le dije apártame esta base por favor y la siguiente semana pues así. Y entonces sucesivamente nos íbamos viendo cada semana porque ella en ese entonces tenía muchos productos de maquillaje. Entonces, no les podría decir cuál fue mi segundo producto que compré, no les podría decir así como que gran cosa. Después, pues ya nos empezamos a hacer como muy amigas y muy clientas. Bueno, yo clienta, entonces le empiezo a apartar cosas y cada semana nos veíamos. Hasta que llegó un punto en el que Handy me dijo, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si te llevas lo de 2 semanas? 2 productos de 2 semanas y me depositas la siguiente semana y nos vemos hasta la tercera semana. Y yo dije, ah, perfecto. Entonces me pasa su tarjeta, pero eso o sea, pasó de cuenta que como un mes, o sea, no fue así luego de pues te doy el producto, te lo llevas a tu casa y lo pruebas y si te gusta y pues ya no, o sea, no. Pasaron 2 semanas justamente para todo eso. Y a utilizar otro polvo, porque polvos de Dior no tengo. Pero antes de pasar a sellar el producto, aquí voy a estar utilizando este iluminador, que este lo puedes utilizar justamente como iluminador o lo puedes poner en lo que es en tu base y se ve preciosísima la base porque se ilumina. Y ya, ya ven de cuenta que pues ya, entonces, pues ya quedamos en eso, le estuve depositando, nos hicimos muy amigas y toda la cosa. Y ya después justamente Handy me decía, ¿sabes qué? Llévate todos los productos que quieras. Y ya me mandaba fotos así como de que hay esto, hay lo otro, llévatelo y me vas depositando. Justamente eso pasó la última vez, bueno, estuvo pasando ya después de que pues pasó mucho tiempo, de que ¿sabes qué? Pues vamos a ver nada más una vez y me sigues depositando. Y yo dije, ah, pues perfecto, o sea, me dio la confianza y ya. Cuando se me llegaba a atorar algo era así de, Han, ¿qué crees que todavía no he podido pasar al banco a hacer un depósito en mi tarjeta? Pero, pues te deposito más tarde o la siguiente semana y así. Entonces, hasta eso era muy comprensiva porque pues nunca le he quedado mal. Entonces, hasta ahí puedo decir que nunca le he quedado mal. Siempre he sido así de, ahí está tu depósito y toda la cosa. Ya después de mucho tiempo, yo veía lo que era esta marca. La que decía Dior. Yo veía muchos polvos de Dior. Entonces, a lo mejor hasta polvos de Dior sí pude haber tenido para este video. Pero pues no, porque la mujer no sabía qué era Dior, ¿no? O cómo era la marca de Dior. O sea, sí conocía a Dior,
pero no conocía lo que era, pues, en sí el logo o con lo que, pues, Dior se caracterizaba. Pues sí, hasta la fecha hay productos que todavía sigo diciendo, ¿y esto cómo se aplica? ¿Y esto cómo se usa? ¿Y esto para qué es? Entonces, pues sí, así fue como más o menos yo fui conociendo la marca. Y les digo, yo veía muchos polvos que decían CD, CD, y yo dije, sí, ¿quién da que en ese del CD? Y pues siempre los dejaba pasar, pues, porque no sabía, ¿no? Y hasta después, pues, que me di cuenta de que, pues, CD era la marca, de, obviamente, de Dior. El primer, la primera vez que lo utilicé, ya estaba botadísima de la risa su mamá de Handy. Cuando yo, o sea, como que tengo hasta story times de algunos maquillajes, la primera vez que lo utilicé me dijo, oh, mira, esta la puedes utilizar como primer y bla, bla. Entonces ahí voy yo a comprar el primer de Dior. Entonces, pues ya lo compro. Y yo muy emocionada porque eran veces que las que yo sigo emocionándome con el maquillaje. La verdad es que sí, voy a estar utilizando esta máscara para pestañas de la marca de Dior. Esta se llama Dior Skin y esta es waterproof. Les voy a estar mostrando lo que es el cepillito. El cepillito es un poquito más grande, tal vez a lo mejor como el de MAC, como el que le mostré. Pero el de MAC tiene las cerdas muy delgaditas y muy chiquitas. Entonces esto lo voy a estar aplicando. No me acuerdo muy bien cómo aplica esta máscara para pestañas, porque igual les digo, las que he utilizado últimamente son de las marcas económicas, entonces me sirve más o menos para yo darme cuenta y volver a revivir esos productos de maquillaje que tengo olvidados. Regresando con lo del primer esclavo, les platico otras cosas y se me va la onda. Yo me hago un hilo aquí. Llegaba yo y luego era así como de que tengo que utilizar ese producto que me trajo Handy, ¿no? O que me vendió Handy hace poco, entonces tengo que probarlo. Y sí hay productos, o sea, el maquillaje, les digo, me sigue emocionando. Es algo así como de que sí me emociona probarlo, saber las nuevas texturas y todo eso. Por eso es que hay veces que sigo comprando. Hashtag, yo la verdad justificando mi coleccionismo, pero no, ahora sí ya. Prometo no comprar nato. Hola, no, sí ya. Porque sí. Cuando la última vez que hice para acomodar todo mi maquillaje, dije en la torre, cuando lo volví a acomodar, porque todo hice cambiadero de cosas, no sé si se los comenté, si se los he comentado, pero se los vuelvo a comentar si es que ya se los comenté. Hice cambiadero de cosas, moví muebles, moví maquillaje de donde estaba para que más o menos dijera, bueno, pues ya me doy más o menos la idea. Y voy sacando mis productos que no voy utilizando y los voy reacomodando. Y hasta compré algunas cosillas como utensilios para más o menos acomodar las cosas y ver cómo las tenía. Porque incluso tenía todo botado. Yo decía, ay, Dios mío, ¿cómo puedo vivir así? O sea, sí soy medio organizada, pero cuando quiero. Entonces, sí me puse ahí a comprar una que otra cosa. Tengo ganas de un carrito, de esos carritos auxiliares, para poner. A lo mejor no tengo tantos espejos, nada más tengo este, tengo el de aquí de Arito que ustedes lo ven, pero pues obviamente no lo puedo estar cargando aquí como este. Me quiero comprar igual más espejos para más o menos variarle al canal, pero bueno, eso será como más a futuro. Entonces les estaba comentando del primer, que estoy con el primer y ya me voy a otro lado. Entonces utilizo ese primer y me lo aplico, y como les digo, yo era así como medio acá de, pues no sabía nada del maquillaje. Me la aplico, veo qué onda, no me gusta porque, como vieron, la textura sí es muy espesa y es algo difícil de trabajar. Entonces me lo aplico y así de, no manches, la cara me quedó bien blanca. Y justamente me acuerdo ese día que iba en el micro, porque hay veces que luego en las mañanas pues no me daba chance de maquillarme, ¿no? Entonces iba en el micro para las tardes irme al dentista y dije, ok, no quiero ir como con la cara lavada, y ya voy. Y me empiezo a aplicar mi base, pues en el micro, ¿no? Ya sabes, el movimiento y toda la cosa, acá la blur y bla. Y ahí traía todo, ¿no? Igual. Entonces, cuando me lo aplico, dije, Dios mío, no hallaba yo. Porque siempre tengo la mala maña. Y mala maña, ¿por qué? Porque nunca cargo un desmaquillante y no cargo lo que es. Y Handy me ha regalado hasta desmaquillantes súper chiquitos, así de... Pues de que te puedes llevar, ¿no? Los cargo, se me olvida. Entonces, y ya hagan de cuenta que pues ya voy ahí. Y yo, no manches, me puse una base bien blanca y ahora cómo me la voy a quitar. Y ahora esto, y ahora lo otro, y la base me va a quedar blanca. Y o sea, la base, porque pues el primer ustedes lo vieron, me lo apliqué y ahorita como que pues me lo apliqué sin pena ni gloria, ¿no? Antes yo no me iba así como, no manches, esto lo voy a sacar en video y van a decir, ¿qué onda, no? O sea, de mujer, esa base te queda más clara. Esta máscara para las pestañas es linda, pero no me alza el rizo.
me lo baja. Ustedes ahí lo vieron, o sea, ni siquiera me enchino las pestañas, pero sí sentí que me bajó un poquito el rizo. Entonces, pues sí se alcanza a ver, pero con lo que es el delineado, pues no se alcanza a ver tanto. Para este tipo de máscara para pestañas, cuando son así, porque ya las conozco, el cepillo, pues obviamente me gusta mucho más grande, como tipo estos, que siento que son los que me alargan más la pestaña. Y podría aplicarlas encima de estas y siento que se me va a alargar más y se me va a ver el delineado y se me van a ver las pestañas. Pero cuando son este tipo de máscaras para pestañas, procuro no hacer un delineado. Una, no sea tan grande, o dos, que sea, o no traer delineado y nada más la pura máscara para pestañas, que a lo mejor eso pude haberlo hecho. Bien pensado, mujer, hasta después de que te lo hiciste. Entonces, pues, obviamente ya, sin pena ni gloria, voy y le digo a esta mujer, ¿qué crees? Que pues me quedó bien blanca la base. Y así, no manches, casi chillo. Viene siendo lo que es un rubor de la marca de Dior y es precioso, pero ustedes lo ven, está casi nuevo igual. O sea, yo creo que sí debe tener como unas 4, 5 usadas, es mucho, y justamente así tipo te los vendejan. Nada más llegas, tú los desinfectas, obviamente yo los desinfectaba, les echaba como que compré un desinfectante para desinfectar mi maquillaje, tiene muchísimo, y hay veces que luego hasta cuando ya se me acabó ese desinfectante, que últimamente he hecho mucha flojera por hacerlo, pero les echo lo que es alcohol, 3 roceadas de alcohol, limpio el empaque, le echo aquí justamente aquí y empiezo a desinfectar lo que es todo el empaque. Eso es lo que yo hago cuando justamente compraba estos maquillajes. Pues ya, para no hacerles el cuento tan largo, pues voy y le digo, y ella estaba botadísima de la risa porque literalmente pues la mujer se había puesto así como que, ¿cómo te la aplicaste? Pues sí, me la apliqué. Y yo me quedaba así de, me va a quedar la cara blanca y así me voy a ir y bla, bla, bla. Entonces, pues sí, era así como que la cura yo, porque les digo, yo no sabía como qué onda con ese tipo de maquillajes, ¿no? Como que de, pues, o sea, saberlos aplicar y toda la cosa. Y hay veces, les digo, que todavía, pues, sí me falla la onda, ¿no? Cuando, por ejemplo, también conocí a Miris Makeup. Hace poco subí un haul y me preguntaron que de dónde conseguía yo lo que eran mis maquillajes de Estée Lauder, Milani y ese tipo de cuestiones. Yo les dije, no he ido a tiendas y no he ido a Canter. O sea, una vez sí me acuerdo que entré a Bellísima. Y eso le hice unos swatches a unas sombras y a unos iluminadores de la marca de NYX, que hasta ahorita tuve la oportunidad de comprarlos y ustedes lo vieron igual en un haul o lo van a ver en un haul, que son como tipo plastilina. Y eso yo les había hecho un swatch en la mano. Yo dije, no manches, son otra cosa, están bellísimos. Y bueno, no sé si a ustedes les gustan ese tipo de pláticas donde les comento así como que mis story time, más maquillaje. Y pues ya, casi para terminar, porque nada más me queda labial y justamente este de cejas, pero fíjense que este trae como que un poquito de color, no trae muchísimo, pero les digo que a mí me gusta hacerme las cejas justamente con la pomada de Anastasia. ¿Por qué? Porque tengo una ceja muy rebelde, una, y dos, porque esta la tengo que trabajar más que esta. Entonces, no sé si se han dado cuenta, porque creo que cuando me las depilaba, cuando me empezaba a sacar con el saca cejas, me sacaba un poco más de esta, entonces pues también no sabía ni qué onda con mis cejas. Entonces voy a tratar de hacer algo mágicamente con esto, pero este sí lo ocupo cuando quiero como que la intensidad un poco más deseada, o sea, aplique en mis cejas, sí lo llego a ocupar, pero no es algo así como que yo vaya directamente tras el diario o cosas así. O sea, por ejemplo, si así me la llegase a dejar, sí tendría que trabajarla un montón, y ahorita ustedes lo van a notar. Entonces, es buen producto este, me gusta, pero no. Pero bueno, entonces pues ya salí corriendo de ahí con mis swatches en la mano. Y mi esposo me dice, ¿qué pasó? ¿No compraste nada? Y yo, no. Y me dice, ¿por qué? Le digo, porque uno está carísimo. Y dos, pues conozco a Handy. Y si no lo trae Handy, pues a ver qué hago. Y tres, pues está ahí atrás la chava de mí. Pues la neta, pues como que no me late. Y ya por último voy a estar utilizando este labial de Dior, que les digo, se distingue mucho por el CD. Esta tonalidad es como un nude, entonces tenía otras más claras y tengo justamente un gloss de la marca igual, pero dije, voy a ir como que con esta tonalidad medio mate, porque pues en realidad estos labiales no son mates. O sea, son, sí dicen mate, pero al final de cuentas, pues al ser labial, pues obviamente los puedes seguir moviendo y toda la cosa. Pero pues sí, obviamente es como los de Bisú, que dicen que son mates, y sí, a lo mejor son mates, pero son labiales que pues sí vas a seguir sintiendo, que sí se van a seguir moviendo. No son necesariamente a lo mejor como los de Kylie, que los de Kylie sí son secado en mate y puedes besar y puedes hacer cualquier cosa. Y solamente me parece que cuando comes algo así como que con grasilla,
O bueno, con un desmaquillante que sea a base de aceite, pues obviamente se te va a ir desgastando y se te va a quitar. Conclusiones de este maquillaje. Aunque sentí que sí son muy pocas cosas las que tengo, pero me divertí muchísimo al estárselo grabando porque pues me acuerdo de cosas cuando voy comprando mis maquillajes. Me acuerdo de algunas cosas que pues pasaron justamente en esos lapsos o pasaron justamente como lo que pasó con el primer, que fue este que les digo. Yo pensando que la cara me iba a quedar blanca y así de pues no, cuando me pusiera la base pues no se iba a hacer como un buen match y no se iba a combinar y tal la cosa. Este primer no lo utilizo tanto, no sale tanto en la colección, porque justamente por eso siento que es muy difícil trabajarlo, si es como que con una textura un poco espesa y siento que pues sí me ando como restregando la cara, entonces, pero es muy bueno, hace que la base dure y me encanta. Ahora, la base, híjole, la base me gusta muchísimo, es estas coberturas que sí se pueden ir trabajando, a lo mejor no es una cobertura así como que full covers, como la que me gusta, que sean así como que no se me vean las pequitas, no se me vean las marquitas y cosas así. Pero la verdad es que ya trabajándola se acopla muy bien a los productos que tú le pones. Por ejemplo, el polvo que estoy utilizando es este de la marca de Sanilla, que son de estos polvos que obviamente los encuentras en el mercado. Justamente les dije que si ustedes quieren ver como que estos videos, que sí tengo muchas ganas de echarme un clavado como lo hice ahorita con mi colección para ir sacando productos y ver qué es lo que tengo más o menos en la mayoría para poder hacerles un video y hablarles de... Déjenmelo en los comentarios. Pero bueno, esta base me gusta. Les vuelvo a decir, oxida. Entonces, pues también, si me iba con otra base que ya conocía, que fue mi primera base, yo recuerdo que esa base se ve preciosísima y es mi tono de piel y tal la cosa, pero oxida en naranja y se ve muy fea. Es que eso sí no me gusta. Y he tratado de trabajarla varias veces, pero voy a tratar de a lo mejor combinarla porque esa sí no la he tratado de combinar. Siempre la trabajo sola porque digo, bueno, es mi tono de piel, pero a lo mejor tal vez combinándola con una un poquito más clara deje de ser naranja. A lo mejor no lo sé, tengo que ver qué onda. Entonces ya de ahí nos podemos pasar a lo que es el iluminador. Esta es una compra reciente, es algo que acabamos de sacar apenas probando productos nuevos, que justamente también es una serie que tenemos en el canal. Me gustó muchísimo, les dije que le vamos a utilizar. Me gusta mucho cómo se aplica aquí, que al final de cuentas cuando la aplicas sí se empieza a escurrir y ustedes lo vieron como que se empezó a escurrir, pero no es algo así como que te quede el manchón naranja, o más bien dicho, pues este tipo como, pues sí, naranjita medio bronceado, que se te manche y se te escurre, se te ve aquí, ¿no? O sea... Yo cuando me lo apliqué, o sea, ustedes ahorita no lo ven en cámara, pero ahorita me espanté. Yo dije, no manches, se me va a ver bien escurrido aquí, bien feo y se me va a ver pues gacho, ¿no? Pues no, ahorita cuando ya pues viéndolo así como que sí potencializó un poco más mi iluminador y me gustó muchísimo. Ahora este les dije que lo pueden combinar con su base por si quieren hacer la base más iluminativa. El corrector tiene muy buena cobertura, me gusta muchísimo. Este, la verdad es que siento que no tiene como que nombre, pero voy a tratar de conseguir, bueno, de ver qué, bueno, pues obviamente es Dior, pero hay líneas, vaya, por ejemplo, en este de Dior, esta que se llama Forever, y hay otra línea de esta misma base, déjense las muestro, que viene siendo esta, que creo que sí es diferente, esta se llama Nude, entonces ahí pues es el mismo empaque. Por así decirlo, la misma forma, nada más que lo que cambia es la tapa, pero una es Nude y la otra es Forever. Entonces, les estaba enseñando como que esta línea, justamente porque, pues les digo, el corrector tiene muy buena cobertura, me gusta muchísimo. Y es un corrector que sí se desliza súper bien y no me hace pliegues. Entonces, pues me gusta muchísimo este corrector. Ahora seguimos con lo que estoy utilizando para las cejas, justamente esta como tipo pomadita o cosas así, me gusta. Sí me gusta y hace muchísimo que no la ocupo y no sé por qué no la he sacado. Me gusta para aplicarla cuando me hago las cejas. Así ya, por ejemplo, ahorita me las voy a corregir con la pomada Anastasia y me lo aplico encima porque siento que las sella así de... O sea, selladas, selladas, cañón. Y lo dejo al último. ¿Por qué? Porque ahorita que puse primero este y después empecé a aplicar lo que es la pomada, sí le batallé algo porque sí se quedan súper duritos los cabellitos. Entonces pasas la mano ahorita y sientes cómo está, o sea, súper selladito esto. Se ve como si te hubieras hecho un planchado de cejas. Así te deja esto. Me gusta, pero me gusta como para las personas que sí tienen poblada la ceja, las personas que sí tienen definida la ceja, que a lo mejor no les falta tanto arreglo como a mí. Me gusta. Me gusta también como cuando ya te la arreglas, ya te pones la pomada y te quieres poner este para sellarlas y que obviamente no se te estén moviendo, no te brille la ceja o así. Entonces este me gusta muchísimo porque sí con la pomada he notado hay veces
que luego que voy por la calle y estoy sudando, sí me llega a brillar esta parte de la ceja. Entonces recurro a veces a este cuando hace mucho calor para que la ceja no se esté moviendo, no brille y pues obviamente el producto se quede ahí y no se desgaste tan rápido. El labial, pues qué les puedo decir, es un labial tradicional, un labial bonito, un labial que pues a lo mejor podemos encontrarlo en cualquier producto de Bisú, por así decirlo. Yo siempre he pensado que los labiales sí tienen buena textura, pero ya ahorita como el mundo del maquillaje se ha extendido tanto y ya el mundo del maquillaje ha avanzado y el mundo del maquillaje, no es necesario a lo mejor irte con un labial súper carísimo, solamente que pues la verdad es que quieras así como verte bien fancy de ay, que saco mi labial, ¿no? Y me lo aplico pues solamente así, pero pues así como para tenerlo aquí en tu casa sin necesidad de retoques, porque pues saben que yo no me retoco el labial, o sea, me lo pongo en la mañana y ya se me desgasta, pues hay veces se me olvida y hay veces que luego sí lo ando retocando, pero pues ahorita con el cubrebocas pues se me va la onda, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Es un labial que es bonito el color, me gusta, pero sí podríamos a lo mejor conseguir esta tonalidad y esta misma finalidad y todo ese tipo de cuestiones con los de Bisú. Pero bueno, espero que este video les haya gustado y si es así no se les olvide regalarme like, suscribirse si es que no están suscritos, comentarme aquí abajito qué tipo de video les gustaría ver. Recuerden que se suben videos aquí en este canal, lo que son jueves y domingo a las 4 de la tarde. Prendanle la campanita para que les llegue la notificación, pero ustedes saben que aquí suben videos lo que son esos días. Espero que les haya gustado, aunque hayamos ocupado muy poquitos productos. Creo que de MAC fueron muchísimos y de MAC creo que seguirán siendo los muchos, porque pues ahorita les enseño los productos que tengo para más o menos hacer los siguientes videos, tal vez mañana, tal vez, no lo sé, o hasta podríamos hacer lo que son los productos. Creo que les ganarían, o sea, en este tipo de videos para hacer maquillajes completos sería MAC y productos de mercado, por así decirlo. Pero espero que les haya gustado, a mí la verdad es que esta miniserie me está gustando muchísimo grabárselas y sacar como que esos productos y darme un clavado para ver qué productos son los que tengo. Oh, se me andaba olvidando, ya me ando despidiendo y se me andaban olvidando estos dos productos. Hasta que volteé, dije, cabrón, me hacen falta dos. Estos dos, el rubor y lo que es la máscara para pestañas. La máscara para pestañas me gusta. Sí es una máscara para pestañas que te va a durar, que vas a llorar, que va a llover, que va esto, que va lo otro, y va a seguir estando ahí. Me gusta el empaque, se me hace un empaque muy minimalista, algo bien padre, súper delgadito. Así que nada más, pues dice Dior aquí, Dior Skin. Se me hace algo sencillito. El cepillo también me gusta porque siento que alcanzas a llegar hasta las pestañas más pequeñitas y justamente a estas pestañas inferiores no te manchas. Eso es a mí lo que me gusta. El cepillo también me encanta. Y por ejemplo del rubor. Del rubor me gusta muchísimo. Aquí tengo creo que el NARS, pero este es de NARS. El Orgams de NARS, déjenle muestra. Debería yo misma de cobrarme multa cada que tiro mis productos. Sí sobrevivió, si se lo preguntan, sí sobrevivió. Nada más dio como que un pequeño llegue, pero sí sobrevivió esta cosita. Pero bueno, regresando a este rubor me gusta. Es rosita y por más que le saques y le acabes, siento rubores, lo he visto en mis bronceadores, por ejemplo el de Bobbi Brown, que hace poco me hicieron recordar porque me preguntaron, les digo, en el haul, que cómo conseguía esos productos. Le mandé el enlace del video y le dije, puedes ver el video y ahí es donde explico más o menos cómo yo consigo mis cosas, pero te voy explicando más o menos escrito cómo es que los conseguí, ¿no? Entonces me vuelvo a meter a mi video para recordar cómo hablaba y cómo me hacía maquillaje, y decía, tengo que otra vez ese video volver a reformularlo. Volver otra vez a hacerlo porque no me hagan regresar a mis videos anteriores, por favor. Pero bueno, ahora sí, yo me despido y les mando un besote enorme. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video. Bye.